sé que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Sigo preguntando, que te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Sanas en el viento, necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, las guerras que he librado por tu mente se han librado. No me canso de buscar, no me importa de arriesgar, si al final de esta aventura yo lograra conquistar y te he pintado a mi princesa. Me cantaban el oído susurrando mi destino. Mucho tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los caminando en el desierto del deseo. Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo, viviendo el desespero, viviendo la tristeza por no ver cambiar este destino. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Sanas en el viento, necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, las guerras he liberado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa de arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Pintado a mi princesa en un cuadro imaginario, me cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Nació de un pensamiento y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor, oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Sin tu amor, sin tu amor.
tanto no podrás sacar esa canción de tu cabeza. Chino Ignacio, mi niña bonita, Richie Peña, tú y únicamente tú, mi niña bonita. Mano, esto es un ritmo viejo. Para que me ames, que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer, que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscar, no me importa ni arriesgarte. Si el final de esta aventura yo lograra conquistarte, y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo. Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo, pidiendo el desespero, la tristeza por no ver cambiar ese destino. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no pueda. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte, y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Vamos a llevar los pormenores de todo el carnaval de Ciudad del Carmen, Campeche. Así que nos ven en todo el mundo, sean bienvenidos. Y bueno, ya estamos listos para arrancar. Estamos a escasos minutos de que llegue este recorrido, que la verdad sé que no se van a arrepentir. Y bueno, chicos, el día de hoy vamos a tener, después de este recorrido en el malecón de la ciudad, a Jerry Rivera con todos sus éxitos para bailar la riquísima, riquísima salsa. Y bueno, yo quiero ver cómo está el ambiente de la gente carmelita. A ver si están prendidos o están apagados. A ver, ¿cómo está el ambiente de Ciudad de Carmen? Están bien apagados. Los están viendo en todo el mundo, ¿eh? Así que no me dejen mal. A ver, ¿cómo está el ambiente de Ciudad de Carmen? Ahí están, chicos, que nos observan a través del internet. Este es el ambiente que se vive aquí en Ciudad del Carmen. La gente es 100% carmelita. Pero a ver, ¿hay gente de algún otro lugar que nos esté visitando el día de hoy? Gente de Mérida, por ejemplo. Gente de Tabasco, de Villahermosa. ¿No hay nadie de otra parte de la República que nos visite el día de hoy?
A ver, ¿por dónde? No escuché. ¿De Veracruz? ¿De Oaxaca? Bienvenidos a los de Oaxaca, los de Veracruz. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, lo demás es... ¿De dónde? De Venezuela, nos visitan. A ver, amiga, venga por aquí. Vamos rapidito, una entrevista para que te vean. La amiga de Venezuela que ven aquí a los micrófonos me va a acompañar. Venga, con la michelada y todo, con la michelada y todo. Ahorita vemos cómo sale, pero sí sale. Ahí está, ahí viene, venga. Esta es la amiga de Venezuela que viene a disfrutar uno de los carnavales más antiguos que es el de Ciudad del Carmen. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Yomaira. ¿Qué esperas de este carnaval? ¿Ya has visto los días anteriores o es el primero que vas a ver? El primero. ¿Qué esperas de este carnaval de Ciudad del Carmen? Rumba. Ahí está, mucha rumba. Yo te invito a que no te despegues de por aquí porque al rato, algún ratito más vamos a tener mucha rumba, muchos concursos y te vas a deleitar la pupila con un compañero que tengo que le dicen el muñeco. Oh, se oye bien. ¿No se oye bien? Está bien. Voy a ver. Ahí está. Pues nos visita de Venezuela, muchísimas gracias. Ya lo vieron, amigos de Vía Libre y de Carmen Hoy, chicos de todas partes. Y ahí están los aplausos para ella, que vino, se paró aquí al frente, está toda su familia le aplaude. Y bueno, ya está, en unos instantes más ya alcanzo a ver el recorrido, que va a estar muy muy bueno. Y vamos a estar compartiendo los micrófonos, varios compañeros que ya les voy a estar presentando. Y en este instante me voy a trasladar con otras compañeras que los, ahora sí que los caballeros se van a deleitar las pupilas también con ellas. Ellas son Fernanda, una de mis compañeras de carmenhoy.com, que ya en unos instantes más me va a estar acompañando, igual que Franz, el muñeco, Mari Carmen, y bueno, no te lo pueden perder. Mientras tanto les envío a todos los que ya están conectados y nos están sintonizando un saludo. A mi familia que me está viendo allá en Mérida, un saludote a Leandro, a mi mamá que me está viendo a través del internet, pues aquí trabajando arduamente, ya ven, que hoy voy a sufrir mucho, la tarea que me toca es muy difícil, ya iba llegando ya Mari Carmen, que me va saludando, bienvenida Mari Carmen, ya en un ratito más vamos a estar completamente en vivo, y bueno, vamos a seguir aquí escuchando el ambiente de la gente, a ver cómo va la gente de Ciudad del Carmen, vamos a ver un grito para que nos escuchen todos. ¿Cómo está el ambiente de Ciudad del Carmen? No, qué un boom para todos. Va otra vez, vamos a repetirlo. ¿Cómo está el ambiente de Ciudad del Carmen? Oigan, la verdad es que ya se están prendiendo. ¿Están listos para prepararse para este último día de carnaval? ¿Sí, ya están listos? Oigan, ¿y quieren premios? ¿Sí quieren premios? Pues hoy vamos a tener muchos premios gracias a todos nuestros patrocinadores. Que sin ellos no podría ser posible esta transmisión completamente en vivo desde Ciudad del Carmen, Campeche, para todo el mundo. Y bueno, ya estamos completamente listos para que inicie este carnaval. Ya, la verdad es que ya estoy emocionado de que lleguen para ver a todas las chicas bailando. Obviamente a usted, que también nos está viendo a través de su monitor, a todos esos chicos. Ya hay algunos galanes, que nadie me supera, estamos de acuerdo. Pero bueno, les voy a dar chance para que ustedes a través de nuestras cámaras puedan deleitarse la pupila. Y bueno, en unos instantes más ya voy a hacer la presentación oficial de los que me van a estar acompañando en los micrófonos. Y en lo que ellas se preparan, porque déjenme decirles que son dos chicas guapísimas, son mis compañeras de carmenhoy.com, que ya están ahora sí que llegando y que por ahí se atraviesan en la cámara sin darse cuenta. Ahí vienen ellas corriendo para que yo les dé los micrófonos. Y bueno, yo me despido por un momento, pero vamos a estar muy pendientes arriba de todos los carros alegóricos. Y se quedan con Fernanda y con Larisa. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Espero que tengan un buen ánimo para este último día de bando aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Espero que toda la gente que nos está viendo a través de sus computadoras se la pasen súper alegre.
ya estamos listos para que nuestra gente se entregue a la estación que despierta movimientos. El tiempo marca la historia con la mejor música. Anda. Salsa. Reggaetón. Con la sangre llena de fuerza musical. Estás a punto de entrar a una dimensión desconocida. No intentes resistir, porque desde este momento nosotros tenemos el control. Vía Libre FM. Sentimiento Latino. Y bueno, amigos, continuamos completamente en vivo transmitiendo desde carmenhoy.com y desde vialibre.com.mx. Ahora sí que desde Ciudad del Carmen, Campeche, para el resto del mundo. Y bueno, ya se acercan esas batucadas, esa gente preciosa que ya está lista para disfrutar de este último día de carnaval aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, les voy a empezar a presentar a los compañeros. Ya por aquí va llegando una hermosura que me va a acompañar en los micrófonos. Ella es Mari Carmen. Mari Carmen, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que les encante la transmisión de Vía Libre FM por este carnaval 2011 en Carmen. Ya el último día, ¿no? Ya nos da tristeza de que se va el carnaval, pero ya pronto llegará abril, ¿no? Así es, que la fiesta del mar. Así es. Y bueno, por ahí... Listo. Y por ahí están chiflando y que la gente pide vuelta, Mari Carmen. ¿Cómo dicen todos los muchachos? ¡Vuelta! ¡Vuelta! Ahí está, para, ahí está. ¡Vuelta! Pero no se escuchó ni los chiflidos, ¿verdad, Mari Carmen? Es que son los bomberos de plano. ¿Qué pasó con el fuego, chicos? Ni les escucharon, ¿eh? Ni les escucharon. Bueno, Mari Carmen, pues ya escucho el ruido de las batucadas. La verdad es que ya empiezo a sentir la vibra de este carnaval. El último día, pero que nos vamos a pasar muy, muy, muy bien. Pero si tú eres como un muñeco de los que le dan cuerda, nada más escuchan el ruido de la batucada y empiezan a bailar. Vamos a ver cuando lleguen los chicos de la batucada, ya te veré ahí en medio, ¿eh? No, a mí me verás, pero arriba de todos los carros alegóricos, yo creo. Ay, esta semana nos la pasamos padrísimo, ¿no? Sí, definitivamente una experiencia para que toda la gente que nos está viendo a través de estos portales de internet, pues vea lo que son los carros alegóricos, cómo están conformados, la gente que va arriba, y bueno, que no pierdan detalle alguno de estos hermosos carros alegóricos. Bueno, ya comienza el carnaval, veo que ya vienen los de Protección Civil y la policía, eso indica que ya está en corto. La batucada por ahí ya suena, ¿no crees? Sí, ya suena. ¿Y qué te parece que en lo que llegan les mandamos un saludo a todos los que nos están viendo a través del internet? Desde Perú, desde Venezuela, desde Mérida, Colombia. Mérida, que nos están sintonizando. A tu familia, ¿verdad? A mi prima que nos está escuchando desde allá. Igual mi mamá Flora y mi hermanito Leandro que me están viendo, ya me hablaron y me dijeron, nos tienes que mandar saludos, estamos llevando... ¡Suegra! Ahí está que suegra, que... ¡Suegra de todas! Ahí está mamá, ya hasta me casé, ya tiene aquí nuera y todo el rollo, pero... Muchas mueras. Y bueno, ya se acerca la primera batucada, la batucada Do Guanal, que está presente en este carnaval con unos trajes hermosísimos. Están las chicas y los chicos que vienen bailando, ¿eh? Están increíbles, sí. Con sus trajecitos chiquititos, con chaquiras, lentejuelas, todo el glamour por delante. Así es. Y bueno, chicos, ya nos...
ya están a punto de llegar aquí enfrente de nosotros y a ver si tenemos la oportunidad de platicar con una de las chiquitinas para que nos diga su sentir. Y bueno, ya están llegando, ya están los que nos observan a través de la cámara. Ahí empiezan a ver a estos chiquititos hermosos, mira, nada más. Están los chicos, mira nomás atrás. Los no tan chicos, ¿eh? A ver, vamos a agarrar a la amiga. Amiga, aquí un rapidito para las cámaras. ¿Cómo estás viendo este carnaval? ¿Piensas de estar en este recorrido? Bien, nada más. Mándales un saludo a todo el mundo que nos está viendo. Hola. Ahí está la amiga con un poco de pena. Le da pena hablar, pero ¿cómo va? Y la verdad, bueno, a los que nos siguen viendo, pues aprovechen y vean estas hermosas imágenes. Carmen 2011, y bueno, un saludo a
se ve que están muy animados, muy prendidos todos aquí, muy coloridos, ¿no? O sea, está todo bien sabroso. Y bueno, quiero mandarle también unos saludos a unas personitas que están por ahí, Keiser y Azucena, que bueno, un saludo muy fuerte para ellas, que están por ahí unos amigos. Y bueno, se ve muy colorido todo y muy prendido. ¿Tú cómo lo ves, muñeco? La verdad, sensacional. Acaba de transcurrir lo que es el rey primero, Joaquín primero, en compañía de una artista reconocida de talla mundial, talla nacional, Inés Sáenz, una de las que caracteriza como artista, intérprete de lo que es en la República Mexicana y en todo el mundo. Y bueno, el deportes nos dice que también participa en lo que es una conducción de Televisa Deporte. Continuamos de verdad con lo que es la segunda comparsa, que viene amenizando un colorido verduzco con color dorado y morado, donde varias chicas pues ponen toda la enjundia, la alegría, para poder transmitir la alegría a las personas que han sido citadas en este certamen de lo que presenta la Feria del Carmen 2011. Y sobre todo, déjame comentarte, Beatriz y Frank, que el último día pues es el último donde pues se va a presentar en el malecón de nuestra ciudad Jerry Rivera, la presencia para cerrar este último paseo del carnaval. Bueno, pues va a ser este artista de talla internacional. Y bueno, pues vamos a mencionar rápidamente, ya que tenemos un pequeño espacio, los patrocinadores que nos han sido posible es respaldarnos en esta transmisión: al Ayuntamiento del Carmen, por toda la facilidad, a las autoridades, y sobre todo carmenhoy.com, que reca una tradición de calidad, proveedora de maderas de la isla, Florería Las Palmas, Canagra, Delegación Carmen. Y por ahí que tenemos, Frank. Bueno, también agradecemos a lo que es Modeling, la marca que tengo en mente, que obviamente, bueno, más que nada, bebe fuego el día de hoy, muñeco. Guapísima, guapísima. Pues vengo vestida de lo que es la mejor ropa de Modeling. Nada más, lo único que tienes que hacer es ir a Modeling y obtener tu catálogo y comprarte uno así como este, ¿no? Sensacional, es una muy buena opción para la mujer joven y sobre todo la mujer madura, ¿por qué no? En vestirse en mejor ropa de calidad de modelos. Y sobre todo, Beatriz, ya se aproxima el segundo carro que viene encabezando pues todo el audio para amenizar a la comparsa, que viene con un aspecto que caracteriza a los egipcios. ¿Cómo ves este punto de vista, Beatriz? Claro que sí, muñeco. Bueno, ellos se ven que están muy prendidos y están poniendo de prueba todo este baile que, bueno, por aquí, pues sí, es muy maduro, pero... Beatriz, mira, la presencia de audiólogo, haciendo posible instalar todo este audio y sonido digital, moderno, a la vanguardia, y sobre todo, es una alarma muy innovadora para poder asegurar su negocio y su beneficio. Mándale un saludo aquí a la cámara del Carmen 8.com y la vida libre.
sido muy bonita, tal y como debe de ser. Muy bien hecho. Aquí en este carnaval Farming 2011. Bueno, atrás vienen unos chiquitines. ¿Qué nos puedes decir de esto, Frank? La verdad muy sensacional porque vienen caracterizando lo que es toda África. Esos personajes infantiles que vienen caracterizando al caníbal, que vienen disfrazando a un personaje de animal como el tigre, el elefante, la cobra y sobre todo los africanos que representan un símbolo de lucha, un símbolo salvaje allá en el tercer mundo, aquí en el globo terráqueo. Y sobre todo, bueno, pues continuamos con esta transmisión a través del Día Libre, dialibre.com.mx, y también el segundo portal que nos acompaña en esta transmisión, que es carmehoy.com, y las chicas que están lo que es en la vía terrestre dando pues todos los detalles, informando sobre este tercer paseo del carnaval Carmen 2011, que va siendo el cierre, Frank y Beatriz, donde pues culminar pues este tercer paseo oficial en donde participan en las primeras calles de la ciudad de la Perla del Golfo. Continuamos, tenemos un pequeño preámbulo mientras se acerca el otro carro. Vamos a repetir de nueva cuenta pues la oportunidad que nos da el Ayuntamiento del Carmen. Sin él, pues no pudo haber sido posible pues todo este orden y sobre todo pues esta transmisión. Carmehoy.com, RECA, una tradición de calidad, proveedora de madera de la isla, Loremía Las Palmas, Canagraf, una delegación del Carmen. Y también por esta parte tiene su cable de publicidad por ahí atrás. Claro que sí, bueno, también tenemos por aquí lo que es Estética Unisex Lami, que el día de hoy vengo peinada como la mejor estética de Ciudad del Carmen el día de hoy, y vamos a tener pases, bueno, no son pases, sino boletos. Tenemos boletos en MM Cinemas, más adelante le vamos a repartir al auditorio que se encuentra escuchando y presenciando el carnaval 2011, donde le vamos a regalar boletos, ¿sí? Más a rato, con atención, vamos a ver cómo hacemos las dinámicas para regalarle boletos para ir al cine. También tenemos para peinados y también maquillaje, y agradecemos a MM Cinemas, a Audiolobo, a SM Alarma, Notaría Pública número 4. Amigos, ¿con quién creen que me encuentro? Aquí está la cámara. Con nada más y nada menos que la presidenta municipal de Ciudad de Carmen, doña Adelante, Mauricio. A ver el ambiente de Ciudad de Carmen y de qué viene disfrazada hoy. Precioso, vengo de la Reina de los Corazones, hoy 23 años de salir a la calle todos los martes. Hay que ver que nos modela para la cámara su traje, le dicen el país de las maravillas. Voy a dar la mano para que dé la vuelta. La Reina de Corazones. Para todo el mundo, ella es la presidenta municipal. Muchísimas gracias. Ahí está, para todos los que nos están viendo a través de carmenhoy.com y de vidalibre.com.mx. ¡Mauricio! Gracias, Mauricio. ¿No? Araceli Escalante Jasso, presidenta del Ayuntamiento del Carmen, y todo lo que corresponde a nuestra perla bella del Golfo viene desfilando alrededor de varios personajes que vienen caracterizando como de los que han salido del cinema Hollywood. De verdad que esto causa sensación, que viene compartiendo la alcaldesa con personajes recorriendo, viviendo el último paseo del carnaval 2011 en las primeras calles de la 56, donde se va a dirigir posteriormente Fran y Beatriz a lo que es en la calle 35 para doblar y esto tomar como dirección hasta lo que es el centro ciudad. ¿Cómo ves esta fiesta que está viviendo Ernesto lentamente lo que es la alcaldesa del Carmen, Beatriz? Y sobre todo que atrás ya vienen carros alegóricos perfilándose para pasar en las primeras cámaras de vialibre.com.mx y también de carmenhoy.com. Beatriz. Oh, wow. La verdad es que esto es algo muy bonito, ya que la presidenta está participando no solamente en afrontar cosas, ¿no? Sino también participar dentro del carnaval, que eso no cualquier presidente lo hace, ¿verdad? Bueno, muy agradecido porque la presidenta pues hasta nos dio una entrevista y todo, y ha estado tocando muy, muy
muy ambientosa, muy alegre, porque así les gusta que esté su pueblo. Y bueno, en este momento estamos viendo un carro alegórico. ¡Chicos! A ver, Fabricio, vamos. Chicos, ¿dónde creen que me encuentro? A ver, ya nos van a dar las últimas palabras, ahora sí que despedirnos de este carnaval 2011, ya para que toda la gente que nos está viendo a través de internet, pues los invitamos el próximo año. Yo que me contesta y doy gracias a Dios y a toda la gente que ha esperado para que todo nos salga bien. A mi compañera también aquí presente y va bailando más contenta porque todavía, después de los 60, todavía podemos hacer un esfuerzo. Así es, no importa la edad, el ritmo lo traemos dentro a pesar del calor y de todo lo que hay. Ahí le manda saludos el muñeco, dice que le manda un saludote el muñeco. Ahí están, chicos. Seguimos con ustedes. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias a la reina de lo que es del carro alegórico del INAPAM. De verdad que vienen también disfrutando pues, de este tercer paseo del Carnaval Carmen 2011. Y sobre todo detrás de ello viene resguardando Protección Civil, la ambulancia, donde viene pues también al pendiente de cualquier situación. Bueno, y sobre todo también las chicas de CarmenHoy.com están muy al pendiente para darle a conocer qué es lo que está sucediendo por vía terrestre. Ellas que están casi cerca, palmo a palmo, verificando qué es lo que sucede en este caluroso recorrido del Carnaval 2011. Fabricio, vamos a esperar unos momentos que Fabricio se trepe a otro carro alegórico para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo, que cada uno de ellos donde vienen participando los personajes disfrazados. En este caso aparecen los reyes del libre, vale, las cámaras de vialibre.com y también del portal carmegoy.com, reyes del libre, y José Prim. Felicidades y enhorabuena. Y bueno, rápidamente hacemos un preámbulo para mencionar los patrocinadores que están al pendiente, al servicio de la comunidad y que son los que respaldan esta transmisión a través de estos dos portales, Frank y Beatriz, Ayuntamiento del Carmen de Nueva Cuenta, carmenhoy.com, que rega una tradición de calidad proveedora de madera de la isla, Florería Las Palmas, Canagra, una delegación Carmen, donde pues, cualquier imprenta realizaría cualquier trámite laboral. ¡Fabricio! Vemos que ya se encaramó Fabricio en estos momentos en el cuarto carro alegórico. Y bueno, ¡adelante, Fabricio! Gente bonita, gente guapa, ¡ya va a ver mi gente! Y bueno,
Gracias a toda la gente que ha apoyado a Carmen hoy y por supuesto a Vía Libre FM. Muchas gracias. Gracias Fabricio. Chinillo primero. Recorrió y pasando a través de la cámara de vialibre.com.mx y de carmen.com. Y sobre todo es un recorrido que viene a pasar a otro año que hace historia, donde participa un rey más. Esto también acompañado con Agua Marina Rivera, reina del carnaval gay 2011. Y sobre todo, pues ya viene también a través de este carro de gol, pues un trailer cargado con todo el equipo necesario para arrastrar a través de representando la entidad absoluta en su inicial. Vamos a usted bien, el tipo de disfraz, solo que les viene caracterizando lo que es el inteligente carro alegórico, que es una especie de antenas. La escenografía del carro alegórico tiene. Esa es la fiesta que trae para ti, la Fiocar. Por supuesto, toda la fiesta. Estamos en Carnaval en Carmen 2011. Es hora de ir agarrando fuerza poco a poco, agarrando valores. El auditorio que está presenciando es la fiesta sabrosa que hay que reventar también. Carmen está delante de él. Vive la fiesta, experimenta posiciones campo. Se dice legal a modificar el último partido que viene a pasar. Un recuerdo inolvidable a cada una de las personas que están participando en este bando municipal. Bueno, vistas jóvenes que vienen disfrazadas con un traje muy peculiar, pierden el colorido psicológico, con pañales jóvenes también muy preparados. Y bueno, para ello, de aquí, para ello que puedas apreciar la siguiente comparsa que se acerca. ¿Cómo es que el tercer día viene menos participando? ¿Con quién va a la fin de partido? Claro que sí, con mucho, mucho, mucho colorido. Pero bueno, mientras se emociona, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, el cual es Unipad, Agencia de Viajes, La Feria, Revista Fibres.com.mx, Unis, Acuario Pariatu, uno de los mejores acuarios de aquí de Ciudad del Carmen. De hecho, un ingeniero, a consultor, es el que está, es el dueño del acuario. También queremos agradecer a nuestra auditoria, a Lito, el cual nos ha patrocinado. Bueno, se acerca la siguiente comparsa. Además, se viene con muchísimas ganas, con colores rosaditos, con amarillos, pero colores muy precisos, ellos muy divertidos, muy alegres. Y bueno, están pero muy entusiasmados con este baile. También recuerden que nos pueden encontrar en www.vialibre.com y también en www.vialibre.com. Y bueno, ahí tenemos abajo a las chicas de Carmen Boy. Vamos a lanzarnos con ellas para ver qué nos tiene como panorama. Adelante, chicas de Carmen Boy. Muchas gracias, mi querido compañero. Vamos allá abajo, que como pueden quedar saliendo estos chicos que nos van a hacer un gusto. A ver, por eso, la verdad que vayan a poder agradecer a la gente de verdad. Qué lástima que no se quede en el último día, pero ni modo, así es esto. Vamos a entrevistar a un amigo, a ver qué es. Por aquí vamos a ver qué tal la siguiente comparsa. Y ya nos tendrá la siguiente comparsa con mucho ritmo.
por allá. Fabricio se está aproximando en el siguiente carro de Roberto. Gracias, compañero de carmegol.com. Y bueno, pues también acaba de pasar una comparsa muy bien montada de trenes, donde pues llega un colorido rosado con dorado. Tanto los jóvenes están participando, cuando se están desplazando a la calle 56 para dirigirse hasta la 35. Y bueno, detrás de esto pues tiene un carro alegórico, donde pues tiene el rey del Partido Revolucionario Institucional, Argente Primero. Viene participando, bailando el solo en carro alegórico. Detrás de ello pues viene también la comparsa de raíces latinas. Jóvenes que vienen concursando también pues en este recorrido, este escuadrón de jóvenes que viene vestido con pantalón blanco y camisa color beige, con estampado, con colorido también color plata y una tela naranja. Estos jóvenes que también le están poniendo pues todos los kilos para poder llevarse un lugar en el concurso que será denominado pues el día de hoy. La entrega de premios también será lo que es en el centro de nuestra ciudad. Y bueno, pues eso, Fran Beatriz, pues cabe destacar, es un paseo que viene también a remarcar a todas las personas que están disfrutando de diferentes partes de la República Mexicana. En este caso, nos visita Morelia, del centro de la capital, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Veracruz, gente del norte como Tampico, Sonora y Chihuahua, pues están haciendo acto de presencia para disfrutar de este recorrido. Y también los municipios alrededor de Ciudad Carmen, como Mamantel, como Palizada, municipios que vienen, que son aledaños a Ciudad del Carmen, están siendo testigos de este recorrido. La 3 que tienen por ahí, adelante. Patrocinadores, vamos a mencionarlo rápidamente en este bloque. Frank Beatriz, agradecemos al Ayuntamiento del Carmen por todas las facilidades necesarias, a carmenhoy.com. Por tan importante, a Terreca, una tradición de calidad, a proveedoras de madera de la isla, una delegación del Carmen, y por ahí te tienes el cable de publicidad, Fran. Así es, muñeco, nosotros seguimos agradeciendo a nuestros patrocinadores del día de hoy, que gracias a él. Ok, mandamos los micrófonos, Fabricio. Chicos, ya me voy acercando con ustedes a la cámara de diario.com.mx y Carmen hoy, y me encuentro con los reyes del magisterio, Katy Primera. Katy, ya las últimas palabras para despedirte de tu pueblo carmelita y a la gente que nos vea por este www.carmenhoy.com. Las mejores estadísticas.
carnaval que se está pasando, uno sensacional, acá arriba viendo todo el panorama del recorrido, Frank, de tres, la verdad que la gente lleva una alegría bastante cargada y sobre todo que vienen ellos, a pesar de la situación, a pesar de la, del impacto que está viviendo todo México, la gente sigue teniendo el máximo de alegría resguardada para sacarla a flote y sobre todo respetarla con cada una de las personas que están disfrutando este paseo, este último paseo del Carnaval Carmen 2011. Y bueno, pues acabamos de ver pasar al gran, a los reyes del magisterio, que va cargadísimo su carro alegórico, lleno de colorido, psicodélico y con personajes bastante atractivos. Algunas personas que vienen detrás de este carro, los vienen también disfrazados de rutero, amenizando pues la coreografía que vienen implementando en, al lado de este, ambulante carro alegórico. Bueno, posteriormente tenemos la Casa Hogar siempre presente, viene pasando en estos precisos momentos, lo que es ante las cámaras de carnegoy.com y a través de www.vialibre.com. Y sobre todo, pues más adelante, destacar que vamos a seguir regalando pues algunas playeras, algunos boletos para el cine de MM Cinema, esto para que vayan a disfrutar la película, premiar la película que mayormente pues está dando a conocer en todo el país. Y sobre todo, arriba toda esa gente que está disfrutando el Carnaval 2011, fuerte los aplausos. Adelante Fabricio. Fabricio ya se encaramó allá arriba. Estamos con los hijos de la casa, vengo de todo. Del portal del templo www.vialibre.com y de carmenhoy.com, que está haciendo todo lo posible de encaramarse en los carros alegóricos y sobre todo encaramando los personajes que vienen representando un disfraz bastante significativo, en este caso la Casa Hogar. Y bueno, para ello, pues mostrarle lo que es este portal importante de www.vialibre.com. Y los patrocinadores, regresamos con ellos a mencionarlos, el Ayuntamiento de Carmen, carmenhoy.com, te reto una televisión de calidad, proveedora de madera de la isla, Florería Las Palmas, y para terminar, Canagrón, Delegación Carmen de mi parte, y para que tienes por ahí. Así es, muñeco, nos puedes visitar por medio de lo que es www.vialibre.com.mx. Y recuerden bien que más adelante vamos a tener premios el día de hoy, obsequios de Modeli, la marca que tengo en mente, así como Estética Unisex, Plami, MM Cinemas, Audiologo, ASM Alarmas, Nota Pública número 4. Y bueno, continuamos con más aquí. Así es, en este fabuloso, tercer paseo de mando. Por ahí Beatriz, ¿qué tienes como cable informativo de publicidad por ahí? Claro que sí. Bueno, tenemos el Snipper, Agencia de Viajes La Perla, revistasfirmes.com.mx, Unir, Acuario Variatus, uno de los mejores acuarios, Inmobiliaria Alto. Recuerden, bueno, son nuestros patrocinadores y, nos vamos con nuestros amigos allá abajo. Fíjate que muy contento porque veo mucha imaginación en este carnaval. ¿De qué viene vestido? ¿Perdón? ¿De qué viene vestido? Hoy vengo de rumbero de Cuba, pero de los grandes jalones. Eso, una primera ciudad de Carmen. ¿Cuántos años lleva? Bueno, no elegante. Claro que sí. ¿Cuántos años, don Carmona? 45 años. Y bueno, y miren a esos chiquitines que están muy prendidísimos el día de hoy. Mira cómo bailan, cómo lo miran.
ya tienen una actividad muy, muy, muy buena en el baile. Ahora tienen un vestuario muy colorido, color amarillo, fuchsia, y bueno, tienen otros colores muy bonitos, adecuados para lo que es el carnaval, y más que nada, ellos están muy, muy animados con este carnaval 2011, ¿verdad? Así es, Beatriz, vienen súper animados y sobre todo que los papás vienen inculcándoles pues esta tradición carnestolenda y sobre todo pues a orillarlos a participar en estos recorridos llenos de vestuario, de colorido y de coreografía, porque ya vemos que desde muy temprana edad ya saben mover el bote. Y bueno, pues para ello pues viene acompañado con chicas adolescentes también que vienen amenizando pues esta comparsa, donde pues precisamente están atravesando las cámaras de verdegoy.com y www.vialibre.com.mx. Vamos con nuestra compañera Osaya Villa Terrestre, que está muy cerca del paseo. ¡Adelante! Gracias, muñeco, y estamos aquí abajo a ver, pues, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Oye, pero como que se me antoja, después de que acabamos, como que se me antoja estar relajada, así un lugar así muy tranquilo para terminar de divertirme después del carnaval. ¿A dónde me recomiendas que yo me vaya? Claro, ya yo te recomiendo que vayas a Mar, porque estamos en un país de yo te recomiendo ahí, pero si fíjate que aquí también lo que se puede ir a buscar. Claro que sí, pues para todos esos chicos que se quedan así con ganas de ir, de seguir a divertir, por ejemplo, les voy a recomendar un lugar a todos los chicos que están aquí presentes y que me están escuchando para que se vayan a divertir esta noche a El Tigre. El Tigre está ubicado en la calle 55 número 161 entre Periférica Norte y calle 74, antes conocido como las chicas de Jade. También le queremos agradecer los patrocinios a Callejón 6, Restaurant Bistro y Terraza Paz desde 1985. Ellos están ubicados en la calle 27 número 6 entre 24, en la colonia Centro, lo que es en el corazón del centro histórico de la ciudad de México. Todos nuestros patrocinadores. Muñeco, te damos. Muñeco, vamos con mi compañero Muñeco que se encuentra arriba. Gracias, de verdad que la estamos disfrutando en este tercer recorrido y sobre todo estamos viendo pasar a cada instante, a cada momento, pues a las comparsas que vienen lleno de colorido, con coreografía bastante innovadora y sobre todo pues jóvenes que están impulsando ballet moderno, que están impulsando pues ballet folclórico, y esto llama mucho la atención porque de verdad esto pues viene a entender que los jóvenes deben de prepararse lo que es en cuestión del ballet, de la danza y participar no solamente en el carnaval sino también en la Feria del Carmen, en la Feria de Julio, donde pues son fiestas que vienen a lo largo y ancho del año en Ciudad del Carmen, Fran Beatriz, a participar como jóvenes y sobre todo concursar. Siempre dijo un gran maestro, lo importante es competir, no ganar, y concursar pues te lleva al éxito de cualquier tipo de cosas que puedan atravesar en tu vida, y esto llama mucho la atención porque de verdad es que hay jóvenes que a pesar de muchas inclemencias que tienen a través de sus vidas, pues participan, están ahí concursando en cualquier tipo de eventos que se den en cualquier localidad, en este caso en Ciudad Carmen Campeche, que es la perla de Golfo, siempre se viste de gana porque siempre estamos de fiesta en fiesta. Recordemos que después de este paseo, allá lo que es en el centro de la ciudad, en el malecón, va a estar presentándose nada más y nada menos el gran grupazo conocido, quien es Jerry Rivera, completamente gratis para todas las personas que están percibiendo pues este tercer y último bando del carnaval Carmen 2011. Y bueno, más que nada pues estamos viendo lo que está pasando, pues un ave histórico, prehistórico, lleno de colorido, color
algo así como azul, verde y morado, psicodélico, ¿no? Y sobre todo que lleva una mecánica de una persona prehispánica, viene arrastrándolo. Viene el Rey Escorpión, fuerte los aplausos para el Rey Escorpión. Eso es todo, hombre, un trabajo muy, bastante minucioso por parte de este joven que está participando, atravesando la primera avenida 56 para desplazarse hasta la 35 y posteriormente culminar hasta el centro de nuestra ciudad. Y bueno, para ellos también viene lo que es la fuerza laboral petrolera de Ciudad del Carmen, donde vienen chicas arriba de un pequeño carro alegórico y pequeños personas que vienen amenizando disfraces con una mini comparsa. Atrás de ellos, pues también viene resguardando pues lo que es la unidad móvil de protección civil, vigilando que no suceda ninguna anomalía. A un costado recordemos a los compañeros bomberos que están persiguiendo el carnaval 2011. Felicidades, compañeros, que están al pendiente de cualquier incendio, de verdad. Estos jóvenes hacen un trabajo arduo, bastante laborioso, para que puedan combatir cualquier tipo de contingencia. Felicidades. Vamos a agradecer también una empresa que nos da la facilidad de instalarnos y poder emitir la señal a través de dos portales importantes como www.libre.com y también el portal de información sobre el público, y compañero de las hermosas universidades que están haciendo la tarea y el labor de poder transmitir este tercer y último paso del carnaval tarde 2011. Adelante, Beatriz, ¿qué lo tienes por ahí? Porque vemos que se acercan disfrazados individuales. ¿Qué te llama la atención por ahí? De hecho, bueno, todas las personas aquí vienen a participar, a concursar, y bueno, se está viendo este ambiente, este relajo que tienen todos los disfrazados. Se ve que están muy prendidos, les gusta todo este ambiente de carnaval. Bueno, y bueno, vienen enmascarados, todos creo que no quieren ser reconocidos. Ahí va Obama, uy, qué miedo, Obama viene disfrazado porque se ve. Ahí va Bin Laden. Tengan cuidado con los atentados porque lleva una bolsita y no voy a hacer que vayan a volar los que están alrededor de su comitiva de Bin Laden que viene desde Egipcio Árabe. Saludos. Cuidado, no vayas a venir a contagiar de tus malas ideas, ¿eh? Fabricio, adelante, ¿qué tienes por allá? Ya está conectado Fabricio con los personajes que vienen en el próximo carro alegórico. Adelante, estamos con la señal contigo. Continuamos contigo, Fabricio. Chicos, ya me voy aproximando. Estoy en el carro alegórico del Club Petrolero y me encuentro con Larisa Primera, que el día de hoy se despide de este carnaval de Ciudad del Carmen de Campeche, pero que le tiene un saludo para todos los amigos que nos están sintonizando a través del internet. Larisa. Oye, Larisa, ya unas palabras para todo el mundo que nos está viendo a través del internet, vialibre.com.mx y Carmen Hoy. No, pues la verdad, espero que les guste, les estamos echando muchas ganas. Y pues la verdad, es muy bonito el carnaval, me gusta mucho la música. Ahí están, son las palabras de Larisa. Y Larisa, aquí está la cámara, mándale un beso a todos los que nos ven. Ahí está, beso de Larisa para carmenhoy.com. Estas son las palabras de Larisa Primera, reina del Club Petrolero de Ciudad de Carmen. Y bueno, ahí está Carmen, hoy día libre. Vamos a darle suerte para esta cámara. Ahí está la otra cámara. Eso. Ahí está, gracias, chicos. Y regreso con ustedes los micros, muñecos. Larisa Primera, reina de Club Petrolero Campechano. Gracias, Fabricio, ten mucho cuidado, no te me vayas a caer por ahí. Y bueno, continuamos en compañía de este carro alegórico que continúa desplazándose a través de la cámara de carmenhoy.com y de vialibre.com.mx. Su comitiva de comparsa con jóvenes muy guapas y sensuales que vienen amenizando este tercer recorrido y el último en Ciudad del Carmen, lo que es en el Carnaval Carmen 2011. Y sobre todo, detrás de eso, tiene pues un auto, pues tiene también en compañía de baño portátil. Atrás de ellos viene pues también un personaje, viene una estructura, otro caníbal,
que ven arrastrando figuras prehistóricas, en este caso como los dinosaurios que se extinguieron hace millones de años, lleno de colorido, color verde, papel cascarón, y sobre todo pues una escenografía bastante laboriosa por parte de este caníbal. No es caníbal, es un prehistórico, es un antepasado de nuestros libros históricos, de verdad que viene arrastrando estos dos dinosaurios. Espero que no sea Carlos Salinas de Gortari, ni mucho menos Felipe Calderón y José, que son dos dinosaurios, ¿eh? Y bueno, continuamos con el siguiente carro alegórico que viene en compañía del carnaval Carmen 2011. Niños disfrazados vienen haciendo una escenografía en el carro con dos camellos. Una escenografía montada tipo egipcia y que vienen repartiendo pues regalos al paso de este recorrido singular, lo que es aquí en el carnaval 2011. Y bueno, para ello vamos a mandar felicitaciones. Vámonos a lo que es la transmisión por las chicas de CarmenHoy.com, que está muy palpable. Adelante, chicas. Carmen, ¿qué nos tienen por allá con los chicos que vienen deambulando? Sí, mira, muñeca, tenemos aquí a unos niños, ¿verdad? Muy hermosos. Mira, son niños así como de la era histórica, o no, que se parecen tan tiernos, ¿no? Tipo agrícola, como de... Cuando el día de hoy, lo que es la película de Avatar, los vestidos están vendiendo, ¿no?
efectivamente, Frank, en un momento que tengamos, en una pauta que tengamos de la música que se vaya alejando, vamos a animar a la gente y vamos a ver de qué lado aplaude más y de qué lado se hace más bulla de la gente que está instalada en la calle 56, mayormente conocido como la avenida 56, entre la 33, donde estamos instalados, transmitiendo a través de los portales de carboy.com y www.libre.com. Beatriz, hasta el momento tenemos enfrente una carroza. ¿Qué te llama la atención de esta carroza? Bueno, ya vimos a Dulcinea, reina del caramelo, como su nombre lo dice, ¿no? Y está llenísima, llenísima de caramelo. Y hay unos caramelos iguales alrededor ahí bailándole y gozándola muy bien. Bueno, hay quienes bailan muy, muy bien, muy, muy, muy bien, muy movidos, muy prendidos. Y bueno, atrás de ellos viene el avatar con su... con sus babies, yo creo, ¿no? Bueno, viene muy prendidos ahorita. Muy movidos, con su lanza, cuidado muñeco, no voy a hacer que se vea algo por ahí. Y bueno, yo creo que nos vamos con Fabricio, ¿qué te parece? Sí, yo te lo encuentro en un carro alegórico que ni ustedes van a tener idea de con su artista que me encuentro. Ya en unos momentos más van a observar las imágenes que me encuentro. Es puro artista que tengo a un lado, pero vamos a esperar que llegue el carro para que ustedes lo puedan ver. Mis amigos de dialibre.com.mx y de Carmen Hoy, puro artista. Ahí vienen ellos, que ya tienen, ahora sí que les papay aquí en este carro alegórico. Y los medios de comunicación les están tomando fotos porque es algo que en unos momentos va a observar en su pantalla. En unos segundos estoy con ustedes, amigos. Ya me acerco, chicos, para que se mueran de envidia todo lo que me están viendo a través de internet, a través de dialibre.com.mx, a través de carmenhoy.com.mx. Bueno, ahí se voy a irles presentando uno por uno para que ustedes vean quiénes son los personajes que me encuentro el día de hoy, para que ustedes que me están observando en sus casas, sus monitores vean. Me encuentro con... Miguela, con un traje descompanante, un poco operada Miguela, pero bueno, por aquí también tengo a... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te vas a decir, mi amor? Que no puedo decir tu nombre, pero quiero decir un secreto. ¿Operadas o naturales? Naturales. Bueno, amigos, ustedes que nos observan en las cámaras, verán si son naturales o artificiales, no lo sé. Pero ahí está, no quiere revelar tu nombre. Por aquí también tenía, ¿qué más tengo? Aquí está, ¿quién eres? Soy una romana. Es una romana. Y la romana va a dar su vuelta, a ver la romana. ¡Ay, la romana! ¡Ay, mana! Oye, ¿y tu traje quién te lo hizo? Mi mami. Tu mami te lo hizo, chicos. Ahorita que ya veamos bien las imágenes, tu mami le hizo tu traje. Por aquí tengo, ¿quién más? ¿De qué vienes hoy? Ah, bueno, discretamente él viene de lo que ya mencionó, chicos. Mira, aquí está la cámara, quiero que le modele su traje. No quiere modelarle para la cámara. Bueno, chicos, de Vía Libre, ya en un momentito más podrán ver los trajes. Mando los micrófonos con ustedes para que continúen y ya vean. Les piensa que a veces estos trajes, que la verdad están, ¿qué les digo?, hermosísimos. Pues en un momento más, ustedes. Gracias, Fabricio. En un momento más les vamos a ver a las chicas sexy, que bueno, todo lo que ellas tienen pues son muy operadas. Pues las chicas sexy que nos acaba de mostrar Fabricio, dice que son naturales, nada de operadas, no, ninguna operación para eso, para ellos no existe eso. Y bueno, parece que tenemos a una novia por ahí, y bueno, una reina, ¿no?, pura belleza y allá. En ese carro alegórico, está sensacional, ¿eh?
No, la verdad es que toda la gente se puede venir a divertir en este último día de bando. Todos los disfrazados, todos pueden venir, gozarla, disfrutarla. Y bueno, todas estas personas que nos están viendo en sus casitas a través de vía internet, en esta página de www.vialibre.com.mx y carmenhoy.com, pueden venir y seguirla disfrutando, porque todavía sigue el carnaval, todavía falta muchísimo más. Bueno, pueden venir y ustedes pueden concursar y pasar y hacer todo lo que quieran, que todo se vale el día de hoy aquí en este carnaval Carmen 2011. Viendo a las chicas sexys y a los chicos que van allá bajito disfrazados. Y bueno, ahora vemos a Chicoche todavía vivito y coleando, como dicen por ahí. Y bueno, gozándola. Y sabemos que es un muy buen bailarín, Chicoche. A ver, Chicoche, bailanos un poquito, Chicoche. Y así lo mueve Chicoche. Muy bien. Y bueno, atrás viene ahí con... ¿Con qué nos podrías describir esto, muñequito? Muñequito precioso. Gracias, Leti. Es un personaje, es una ave prehistórica también, que vino pues a representar pues una era histórica sobre lo que es aquí en nuestro globo terráqueo. Y más que nada, pues fue un ave que trajo mucho historial, donde pues precisamente los científicos se enfocaban a investigar pues esta ave prehistórica. Tiene su nombre muy raro, pero hace muchísimos millones de años que existió con nuestros antepasados, que son cavernícolas, con gente prehistórica, que estuvieron conviviendo en ese mundo, pero hace muchísimo tiempo. Bueno, continuamos con este tercer recorrido, lo que es en el Carmen Carnaval 2011, donde pues estamos ya observando que se aproxima la siguiente comparsa, que viene siendo Reyes de la Zamba. Estos que sin duda alguna pues siempre le ponen el sabor y el pique para poder llevar a cabo pues esta comparsa, que viene siendo los Reyes de la Zamba, compuesta por niños encabezando en esta presentación de recorrido, y por jóvenes que también vienen muy bien coordinados con vestuario atuendo, con un aspecto tipo, podemos describirlo, algo egipcio también, algo árabe, lo que es en el tercer mundista. Y bueno, continuamos con esto, vamos a mencionar rápidamente a nuestros patrocinadores de nueva cuenta. Y bueno, para ello tenemos carmenhoy.com, tenemos Terreca, la tradición de calidad, proveedora de madera de la isla, tenemos Florería Las Palmas, Calagraf, Delegación Carmen. Por ahí, Fran, ¿qué tenemos como publicidad? Tenemos a Modeli, la marca que tengo en mente, Estética Unisex, Blami, MM Cinemas, Audiologo, ASM Alarmas, Notaría Pública, número 4. Y también agradecemos a Oxxo por el lugar que nos dio el día de hoy para este evento que se está llevando a cabo aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Y por aquí vemos a los Reyes de la Zamba. Como ves, vienen con gran esfuerzo, bailando y todo el rollo. No importa, parece que fuera el primer día, no están cansados. Ellos se mueven al ritmo de la música. ¿Cómo ves, muñeco? Sí, es lo que decía, que no solamente la batucada nació lo que es en Brasil, los brasileiros como mayormente le conocen, donde también mencionamos que lo que es a través de lo que es el carnaval se está viviendo lo que es allá en Brasil, en diferentes partes de la República Mexicana, en otros países, y donde también están cumpliendo de manera coordinada también aquí lo que es en México, en el sur, lo que es en Ciudad del Carmen, Campeche, lo que es la batucada, los Reyes de la Zamba, que están haciendo sede y presencia, están transitando sobre lo que es precisamente ante las cámaras de carmenhoy.com y www.vialibre.com.mx, son portales importantes que están en la vanguardia para informar
todo tipo de sucesos. Y bueno, por allá a ver si podemos localizar por allá a Fabricio, no sé si está acercado alguno de los personajes, porque vemos que esta batucada es bastante extensa, compuesta por varios jóvenes, jóvenes femeninos, jóvenes masculinos, y también a la cabeza vienen varias niñas que vienen también participando en este recorrido del carnaval Carmen 2011. Y bueno, sobre todo la gente no se encuentra parada, Beatriz y Fran, que está observando minuciosamente cada uno de ellos, tanto el recorrido de los carros alegóricos, reyes, reinas, comparsas, trajes individuales, arrozas, etcétera, etcétera, donde pues más adelante, lo que es en el centro de la ciudad, se destacarán los premios de todos estos personajes que están desfilando. Y para meditar y cerrar con broche de oro, vamos a tener la presencia de Jerry Rivera. Y esto para cerrar hoy en el tercer y último bando aquí en el Carnaval Carmen 2012. Continuamos, que podemos observar lo que le comentaba por acá Fran Beatriz, que lo que es este recorrido de la comparsa, de lo que es la batucada, los reyes de la samba, vienen muy extensos, ¿eh? ¿Qué puedes observar por ahí? ¿Qué te llama mucho la atención? Así es, muñeco. Bueno, recordando que la batucada año con año ha participado en los carnavales. Y bueno, es una alegría que nos transmite, no únicamente a lo que es la gente adulta, sino que ellos también participan los niños, los jóvenes, los adultos, la gente muy, muy grande. Y bueno, todos vienen muy prendidos, siempre con un vestuario muy bonito, muy bonito, de un diseñador. Y bueno, se ve muy colorido y todos vienen muy alineados, marcando el paso correctamente. Se ve que han enseñado muchísimo, vienen muy combinados. Y bueno, es una comparsa muy bonita, muy, muy prendida. ¿Cómo lo ves, Fran? Así es, Beatriz, la verdad, están muy prendidos los chavos del día de hoy. Están bailando. Ahí está pasando un carro alegórico. A ti te vamos a mandar a bailar con el diablo, ¿lo están viendo ahí?
No, eso me da mucho miedo. No, Fran, eso no, me da muchísimo miedo. Pero a un angelito, sí, como yo. Como yo que soy una angelita también, ¿no? No, no, bueno, pues como el diablito me da muchísimo miedo, mejor no voy a seguir hablando de él, de persino. No, 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 bueno, pues quiero agradecer por mientras a nuestros patrocinadores, como es Sneaker, Agencia de Viajes La Perla, Revista Fearless.com.mx, Unit, Acuario Variantes, Inmobiliaria, Aguidón, y a Oxxo, que nos está permitiendo estar aquí en estos momentos, en este preciso lugar. Y bueno, estamos viendo un video, Innova Jardín, que estaban pasando en estos momentos. Y bueno, se ve que todos vienen bien prendidos, están vestidos de vaqueros, traen atrás ahí a su caballo. Y bueno, se ve que están súper, súper divertidos y prendidos con el sombrero arriba y a todo lo que dan, a todo lo que dan, Fran. ¿Cómo ves? Así es, Beatriz. Vienen muy, muy prendidos el día de hoy. Se ven que son unos rancheros. Veo un hermoso caballo, un caballo negro, si ves por ahí, bien peinado y todo. ¡A ver, está la porra! ¡La porra! ¡Eso! Y bueno, parece que se están divirtiendo muchísimo. Si ves ese hermoso caballo que llevan ahí, mira, mira, mira. Muy bueno, la verdad. Y qué bueno que se están divirtiendo, pero no se olviden de visitarnos por medio de lo que es www.vialibre.com.mx y también facebook.com. Es muñeco. La verdad que esos chavos se vienen caracterizando. Felicidades a todos los vaqueros que vienen representando a cada uno de los estados del norte. Divino Innova Jardín. Es un carro alegórico que viene en forma de vivero y en el centro pues un caballo prieto que alrededor pues vienen amenizando vaqueras y vaqueros. Y esto patrocinado también por un reconocido restaurante. Y bueno, tenemos en presencia saludos al Sagitario, el signo que te lee su zodiaco cada día. Felicidades, ¿eh? A ver si nos tiras un flechazo para acá, quedamos cautivados con esta sensación de este personaje simbólico de lo que es el signo zodiacal, el Sagitario, donde te lee diariamente tu signo. Y bueno, para ello continuamos también con las personas que están resguardando. De verdad vamos a mencionar a las autoridades que están encabezando pues este tercer recorrido y último Carnaval Carmen 2011 en presencia de Protección Civil, la dirección de tránsito, que viene también haciendo pues un papel importante, y esto para que no se pueda reflejar ni un incidente, de verdad, todo con medida, nada con exceso, o nada con exceso, todo con medida en este Carnaval Carmen 2011. Y continuamos en presenciar el próximo carro que se acerca ante las cámaras de los dos portales, carmenhoy.com y www.vialibre.com.mx, y esto para darle fe a las personas que localmente están percibiendo pues este tercer recorrido y último en general aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, podemos observar que ya se ha aproximado pues un carro, un mini carro alegórico con personajes de caricaturas que están impactando pues toda la red internacional de los niños. Vemos los superhéroes como Batman, vemos como el Hombre Araña, vemos también como Mickey Mouse, vemos como Spider-Man y Ben 10. ¡Ánimo! Felicidades a todos los chavos, a la banda que se encuentra alrededor de esta transmisión, de los dos portales importantes que vienen dándole pues este fulgor, toda la algarabía, lo que es en el Carnaval Carmen 2011. ¡Felicidades! Ahí tenemos al muñeco, un compañero también que está administrando y cautivando a los niños, a Ben 10. ¡Fuerte los aplausos! A ver, los niños, aplausos para Ben 10. Esta figura que ha causado sensación en cada uno de los episodios y capítulos en los canales internacionales y nacionales, que han cautivado la sensación y ya han invadido los otros canales internacionales. Ben 10 en compañía de los ordinarios vestuarios y atuendos, caricaturas que complacen lo que son
lo que se espacia y todo lo que respeta en la vista audiovisual de las caricaturas en el mundo de la fantasía de los niños. Y bueno, para ello también viene detrás de ese mini carro alegórico acompañando en niños disfrazados de superhéroes. Hombre, un sinnúmero de niños que vienen también acompañando con estos personajes históricos en cuestión de las caricaturas. Y aquí vemos también un Azteca disfrazado con varios colores psicodélicos, con el número 4, porque es el que está participando en este recorrido en compañía de la India María, que acompaña pues esta Azteca para ver si puede lograr llevarse pues un último premio o el primer premio que caracteriza este personaje, a ver si se lo otorga las autoridades del Ayuntamiento del Carmen. Y bueno, continuamos, por allá se acercan unos enanos, a ver si por allá las chicas de Carmen hoy se pueden acercar al número 12 y al zapateo del número... ¡Adelante! Gracias y gracias. Allá van dos piquineses disfrazados. No los tengo muy bien ubicados, pero caracterizan algún personaje. Son los enanos chiflados por aquí. Producción nos está diciendo que son los enanos chiflados con el número 12 en el sombrero, van de color amarillo y azul. Y continuamos, se acerca la próxima comparsa que viene siendo esa comparsa que también con cada año participa, la fusión Cristina. Adelante, compañera, tú que estás cerca por allá, a ver qué puedes apreciar. Gracias, muñeco, es la fusión latina, que es el comparsa, viene muy colorida y muy alegre. Tienen unos movimientos que de verdad nos hacen a la gente, nos contagian del ánimo. De verdad, animados, porque a pesar de que hoy es el último día de bando, le están poniendo todo lo mejor que pueden para que este carnaval sea inolvidable. Bueno, pues ahora les voy a presentar a algunos de los profiladores. Ellos nos han estornado carmenor.com y por supuesto vialibre.com.mx. Quiero agradecerles a Convede que nos apoya en estos tiempos de carnaval y que para las personas que quieran comprar las cosas para sus bebés, están ellos ubicados en la calle el malecón de la Caleta número 55, a unos pasos de la clínica San Miguel. Con medio bebé, para todas las personas que vayan a tener su bebé, que están en espera de ellos, vayan allá porque de verdad cuentan con cuna, con su bebé, con carreola, accesorios y todo lo que necesiten para la hermosa llegada de su bebé. También les queremos agradecer los patrocinios a Pinturas Vitolín, que son los creadores de los colores del arco iris, y ellos están ubicados ¡Riquísimo! Ellos están ubicados enfrente del reloj de tres caras. Te mando, muñeco, porque mira que estamos viendo una araña, una especie de araña aquí, muy alegre ella. La voy a entrevistar a ver qué me... Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Te estás divirtiendo? Claro que sí, mucho gusto. Soy Úrsula, la malvada del mar. Ay, ¿cómo ves el ambiente de la gente, el ánimo? ¿Qué te parece? Buenísimo, muy bien. Mi respeto para la gente carmelita. Arriba, Carmen. Hay que apoyarlos para que vengan el año que viene también, ¿verdad? Claro que sí. Que vengan porque esto se pone buenísimo. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, muñeco, voy contigo. Gracias, chicas de CarmenHoy.com. Y bueno, pues han transcurrido ante las cámaras de los dos portales de Carmen Hoy y de Vía Libre estos personajes históricos también que han representado nuestros antepasados aztecas y todo lo demás. Por allá vemos también personajes en forma de payaso. Bueno, singular alguna que pues estos
estas personas pues adoptan estos personajes. Vamos, vemos que en este momento va el Buda. El Buda se viene saludando pues al auditorio que se encuentra presenciando pues esta transmisión a través de estos dos portales y recorriendo la avenida 56 para desplazarse hasta la 35 y desde luego llegar hasta el centro de nuestra ciudad, donde pues será la culminación de este tercer y último recorrido del Carnaval Carmen 2011, y donde pues todas las personas como último día le ponen las ganas del entusiasmo, y bueno, se vale divertirse hasta morir. Y para ello pues tenemos otro personaje del Avatar. Hace unos momentos acaba de pasar un personaje Avatar, y este es el segundo, ¿no, Fran? ¿Qué es lo que más me llama la atención del primero y el segundo que vienen detrás, paulatinamente, pues recorriendo pues este recorrido del Bando Carnaval Carmen 2011? Fíjate que a mí lo que me llama la atención es que todo se parece, o sea, igualitos a lo de la película, ¿eh? Exactos. ¿Dónde está la muñeco? Tiene porra, muñeco, muñeco, ya se ganó la porra. ¿Y qué dice la gente de Ciudad del Carmen? ¡Arriba el chupe! ¡Eso es todo! ¡Qué bueno que se la estén pasando muy bien! La verdad, muy bien. Aquí, muñeco. Arriba toda esa gente que se encuentra apreciando el Carnaval Carmen 2011. Arriba pues este cierre y último recorrido. Recordamos que hoy va a ser cierre en Rivera, lo que es en el centro de nuestra ciudad, en el Malecón, para culminar pues este tercer y último recorrido, para amenizar pues esta fiesta carnestolenda que está lleno de colorido y de alegría. Y bueno, continuamos con las personas, con toda esta caravana que viene desplazándose lo que es del sur hacia el norte. Ahora por allá, fíjate, Beatriz y Frank, que se acerca pues un colega mío, ¿no? Se acercan cinco colegas míos. Se acercan cinco colegas en donde pues en estos precisos momentos estarán pasando sobre las cámaras a través de www.vialibre.com y a través de carmegón.com. Y esto para darle a conocer a las personas que están viendo este portal, que han prendido este portal y que corran la voz de avisarles a otros compañeros de prender el portal para presenciar la transmisión completamente en vivo que estamos realizando un servidor, Gabriel, el muñeco, Beatriz, la chica superestrella, y aquí Fran, la supermodelo. Ahí vemos los cinco muñequitos que están atravesando las cámaras del portal en estos momentos. Y bueno, al frente de estos muñecos, un policía, un petrolero, un apache, un ruso y por último un vaquero. Me parece que son personajes. Pues ahí tenemos a Memín Pingüín, a la mamá de Memín Pingüín. ¡Ánimo! Fuerte los aplausos para este personaje que viene disfrutando el recorrido del Carnaval Carmen 2011, que es el cierre, y por eso le viene echándole todas las ganas. A continuación, vemos que se aproxima también pues una pequeña caravana de personas disfrazadas de pirata, todos disfrazados de pirata, pues amenizando pues este baile, este recorrido, disfrutando más que nada este último paseo del Carnaval Carmen 2011, y que viene a marcarlos para siempre como una historia más, como cada año en los carnavales de Carmen, aquí en nuestra bella, hermosa, la Perla del Golfo. Creo que por allá se nos ha perdido Mari Carmen, y se nos ha perdido también Fabricio. ¿Dónde anda Fabricio? Se nos ha perdido Fabricio. Continuamos en este recorrido. Beatriz, eso nos aproxima su carro alegórico. ¿Qué es lo que consiguientemente tiene para pasar ante las cámaras del portal? Claro que sí, unos piratas bien prendidos,
unos piratas que no dejan de bailar, no pueden parar de bailar, ya que es el último día de baile, por eso es que quieren dar todo, como si fuera el primer día de baile. Tienen muchísima energía, muchísima salsa que no saben ni qué hacer con salsa. Quiero mejor bailar y qué mejor, ¿no? Qué mejor que así sea, que sea a base de una práctica así, que van a sus casitas y ya bajaron unos kilos. Van a tener unos kilos menos, ¿cómo ves? Unos kilitos menos, ya que con tantos brincos, salto, eso es puro ejercicio. Y bueno, hay chiquitinos, gente grande, de todo tipo, niñas, niños, papás, mamá, todos pueden venir a disfrutar así como lo están haciendo. Y bueno, yo creo que hasta hay un chiquito que tiene hasta el ojo tapado, ¿no? ¿De qué compañía es, muñeco? Ascenso Cris es la compañía y esa que viene participando con su carro alegórico en compañía pues, de toda la familia que ha puesto el fulgor para sacar uno de los míos y disfrazarlos en el barco pirata de la compañía y esa. Fuerte y felicidades, ánimo a ese barco pirata que viene conquistando Ciudad Carmen Campeche, la perla del Golfo. Y bueno, continuamos en el siguiente, Beatriz y Frank, en la siguiente comparsa que viene también concursando, desplazándose con la coreografía ambulante. La coreografía ambulante que es la primera que se desplaza y demuestra lo que es en la primera calle de la ciudad. Recordemos que estas coreografías que se montan para el concurso son otras que se montan. Estas son las que se vienen manejando lo que es en el recorrido. Vienen con atuendo, vienen prácticamente con una vestimenta color verde o fucsia o algo así por el estilo, sincronizados esas niñas y damas que vienen también representando pues una comparsa que en la parte frontal no podemos observar cuál es el nombre de la comparsa, pero Rumba, Timba y Son. Es Rumba, Timba y Son. Gracias ahí. Fabricio. Adelante Fabricio. Fabricio va a hacer todo el intento de hacer el enlace para transmitir completamente en vivo en este recorrido del Carnaval Carmen 2011. Felicidades a los chicos de la comparsa, a Rumba, Timba y Zoom. ¡Fabricio! ¿Dónde te encuentras, Fabricio? ¡Muñeco! ¡Me escuchas, muñeco! ¡Adelante! ¡Te vas a morir de muñecote! ¿Con quién que me encuentro el día de hoy? ¡Me encuentro Fabricio con las muñecotas de la corona! ¡Cuéntanos, Fabricio! Me encuentro con las muñecotas de la corona y yo sé que todos los carmelitas me están teniendo envidia en este instante. Ya mero me voy a acercar para que les manden besos a todos los que están aquí cerca. Ya me acerco con las chicas de corona. Ya después de que les dieron una sesión fotográfica, ahí están ellas animando. Y ahorita ya me estoy acercando para que manden besotes a Vía Libre y a CarmenHoy.com. Adelante, Fabricio. Fabricio conquista la entrevista. Ya nos acercamos, chicas. Aquí está la cámara para que ustedes manden un saludote. Necesitan esos permisos de gente bonita, hermoso, que lo mire fuerte. ¿Cómo grita la gente de Ciudad de Carmen? Me encuentro con las chicas. Las chicas nuevas del famoso team de la corona. Y esto es Campos. Mira, la verdad me encanta. Yo soy venezolana y está padrísimo, como dicen ustedes. ¿De dónde? Venezolana. La venezolana. ¿Y de dónde eres? De Venezuela. Mándale un beso a las cámaras que vio libre. Todos los que están allá, ahí está, mira, ay, Dios santo, y la otra también me va a dar beso, ¿verdad? Ay, me voy a desmayar, muñeco, ay, mira otra, Guadalajara. De Guadalajara, este producto mexicano, señores, producto mexicano, muñeco, ¿cómo las ves? Es hermoso, Fabricio. Oye,
aquí está la cámara. Todas las juntas, un besote para la cámara de Vida Libre de CarmenHoy.com. ¿A poco no tienen envidia, señores? ¡Que den vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Ahí está esa chica hermosa! ¡Gracias, chicas de Corona! Y bueno, chicos, ahí están las imágenes para que ustedes que nos están viendo a través de internet disfruten de estas montañas. En este caso Centroamérica, chicas que hacen ser y presencia en el carnaval Carmen 2011, preciosas, lindas y hermosas chicas que están pasando a través de la cámara, a través de www.vialibre.com y a través de carmenhoy.com. Felicidades a todos los chavos que vienen haciendo, dando todo lo mejor en este tercer y último paseo del carnaval Carmen 2011. Felicidades de verdad por este último paseo que viene a ser parte de historia aquí en la avenida 56, y sobre todo continuamos con lo mejor de la transmisión de www.vialibre.com y a través de carmenhoy.com. Y bueno, Beatriz y Fran, hasta el momento pues nos están regalando pues unos pasos por acá para que más adelante podamos darle al auditorio, a las personas que están amenizando pues este tercer y último recorrido. Beatriz, ¿qué es lo que hasta el momento está prendido? ¡Ánimo, Brasil! Beatriz, veamos, ya te estoy diciendo Brasil, no, hombre. Beatriz, ánimo. Por allá te vemos muy apagadona. ¡Ánimo, hombre! A ver. Claro, claro, muñeco, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar apagadona en este último día de bando? Por supuesto que no. Al contrario, estoy muy, muy prendida, ya que este último día tenemos que disfrutarlo a lo máximo. Tenemos que dar todo lo que tenemos porque no todos los días es el día de carnaval Carmen, ¿verdad? Así que únicamente hoy es el último día de bando. Así que nos queda disfrutar y bueno, recuerden, vamos a recordar un poquito a nuestros patrocinadores, pero antes que nada darle las gracias a Oxxo, porque ellos nos permitieron estar aquí en este momento, en este lugar. Y bueno, muchísimas gracias a Snipes, Agencia de Viajes La Perla, Revista Fitness.com.mx, UNIT, Acuario Variatus, Inmobiliaria Albizón. Y bueno, ya saben que nos pueden ver a través de www.vialibre.com.mx y de www.carmenhoy.com. Recuérdenlo, pueden ver incluso las repeticiones a través de esas páginas de internet. Y bueno, continuamos con más. Y bueno, también mencionar a Audiolobo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uno de nuestros patrocinadores, Audiolobo, uno de los mejores lugares donde pueden contactar para fiestas, para cualquier cosa que ustedes necesiten, todo tipo de equipo. Ellos son unos expertos. Bueno, saludos a Audiolobo, y que bueno, ahí están para que vean la calidad que tienen sus productos. Y bueno, continuamos con más de las comparsas, ¿no? ¿Tú cómo ves, Fran? Pues yo pues veo a todo el personal que representa lo que es el Carnaval Carmen 2011. Por aquí veo la comparsa de Clave Cop. Así como los cafés, restaurantes.
Carmen. Bueno, en estos precisos momentos está transcurriendo otra de las comparsas que están haciendo lo posible para poder darle este toque y sabor a la gente que está visualizando pues este recorrido, el último en Ciudad del Carmen, Campeche, el Carnaval del Carmen 2011. Y para ello, pues viene vestido color blanco, con atuendo color azul, y las chicas vienen con una blusa superior azul, con una minifalda azul, con lente cuadros estampados color plata. De verdad, esto llama mucho la atención porque le están poniendo toda la enjundia, a pesar que todavía se van a desplazar lo que es en la calle 56 para dirigirse a la 35 y llegar posteriormente para culminar lo que es el centro de nuestra ciudad, la Perla del Golfo. Y bueno, para continuar, ya las citas terrestres que se encuentran lo que es en la avenida, las citas de Carmen hoy pues nos han dado pues una receta y han interactuado con los personajes que prácticamente vienen participando lo que es en este mando municipal. Y para ellos se acerca, por ahí se acerca Beatriz y Frank, pues se acerca el invernadero en un carro alegórico compuesto. Prácticamente pues son chicos que vienen haciendo la misa, que vienen tocando pues un instrumento musical y vienen revolcando pues una violeta color amarillo con color fucsia o color rosado, algo así por el estilo, lleno de colorido y algarabía. Y bueno, para ello el invernadero presente, la jardinería creativa que está aquí en Ciudad del Carmen participando, haciendo la mímica, que están tocando pues algún instrumento en este recorrido en su carro alegórico. Continuamos a lo mejor aquí a través de la transmisión en vivo, completamente en vivo, a través de mis compañeros Frank, a través de mi compañera Beatriz y nuestro compañero que se encuentra Fabricio, Mari Carmen y las dos chicas de CarmenHoy.com, en donde se está mostrando fe de lo que sucede en este paseo del Carnaval Carmen 2011. Hasta el momento ya hemos visto que han pasado más del 50% del recorrido. Beatriz, ¿qué nos dices por ahí? ¿Qué está cerca por ahí? Oye, Frank, ¿qué te está pareciendo ahorita otro muñeco? Otro muñeco. ¿Tú crees que está mejor que el muñeco aquí presente? O bueno, ¿tú cómo lo ves? O ahí hacen la competencia, hacen una luchita ahí los dos. Pero buenísimo, a ver, nos van a dar una entrevista con ese otro muñeco. A ver, ¿qué cosa es? A ver. ¿El gladiador? ¿Lo puedes bailar tantito a las chicas de Vía Libre que están ahí arriba? A ver, vuelta, vuelta, vuelta. ¡Mucho rojo! ¡Ay, no, me equivoqué de esto, perdón! Adelante. Gracias, Mari Carmen. Allá vemos un personaje cultural representando un troyano. Un troyano, sin duda alguna, que fue un guerrero de la época de los vikingos. Y bueno, sobre todo, vemos a través de él que continúa también la unidad de protección civil, pues resguardando pues este recorrido. Ahora nos vamos a transmitir pues una unidad que se recomienda a las personas tener precaución, acercarse a una unidad bastante pesada. Hay que tener todo tipo de precaución. No queremos incidentes, queremos llevarnos un buen sabor a boca en este último recorrido del Carnaval 2011. Y bueno, para ello, detrás de esta, este trailer que viene revolcando prácticamente lo que es la planta que viene subastando la energía para el luz y sonido, viene la otra comparsa que viene lleno de colorido, de color pantalón blanco y yo me acuerdo color fucsia, en coordinación y la fotografía que viene montando a través de este recorrido a través de la avenida 56. ¿Qué pasó? Ahorita vamos a lanzar la camisa, ¿sabes? Ahorita la lanzamos. Y bueno, Frank y Beatriz están terminando lo que es la fotografía de esta comparsa. Esta comparsa termina con una pirueta, una figura para continuar desplazándose sobre la avenida 56. Recordándoles que todavía se van a dirigir al
hasta lo que es la avenida, la calle 35, para continuar hasta llegar hasta lo que es el centro de la ciudad. Bueno, para ello vamos a seleccionar rápidamente, de nueva cuenta, nuestros patrocinadores, carmenway.com, tenemos de Reca, una proveedora de calidad, tenemos también proveedora de la isla, la cuerda, y tenemos también la de la televisión Carmen.